Bueno, a ver, yo vengo un poquito rayado, sobre todo por la de ayer. No sé, tío. No sé, lo veo. Es que no sé, chavales. Veo bastante raro Twitch últimamente. Veo bastante raro todo. Entonces, estoy rayado sin más. Veremos si estos días mejoran las cosas o qué. A ver, tenemos por aquí varios sobreguardados de 1080, de 5 defensas. No sé si abrir ya los de 1080. Venga, vamos a abrir uno de 1080, a ver si me toca un toti o algo, tío. Hoy te sale Renard. Ojalá, tío. Ojalá me saliera una putísima basura, aunque sea, ¿eh? Hola, Alonso. ¿Qué tal, mi panita? Bienvenido, brother. Bienvenido, ¿qué tal, mi pana? Ojito, que tenemos a la Belle. Bueno, mendía para mandar en el best. Ni tan mal, algo es algo, ¿no? Vamos guardando por aquí cosas. Hola, ¿qué tal, Cold Dogs? Pues aquí rayado, tío. Aquí rayado por las cositas, ¿no? Venga, otro 1080. De locos. Hola, Alonso, bienvenido. ¿Qué tal, Alonso y panita? Bienvenido, brother. ¿Otro caminante? Otra caminante, Irene Paredes. Bueno, ojito, por lo menos caminantes sí que están tocando. Bastante caminante nos llevamos por aquí. Vale, ojo, y un if. Un if que me sirve. Vale, creo que no voy a abrir el otro para así guardarme. Para así mandar estos en el, luego en el de 1083, ¿no? ¿Jugaste Food Champion? ¡Claro! Jugamos Food Champion el otro día, mi pana. Claro, claro. Tengo que jugar el clasificatorio, a ver si jugamos esta semanita o qué. A ver si jugamos esta semanita por ahí. También tengo que terminarme lo de los partidos del Food Draft, que aquí me quedan dos. A ver cómo va a ir lo de Food Draft. Me quedan dos partidos ahí y creo que si juego esos dos partidos... Vale, si gano esos dos partidos tenemos sobre de 584 y tengo que ganar 6 de Food Draft Online. A ver, de aquí se nos está complicando bastante, ¿no? Tengo al Mitch Totti, de Locos Romeo... Vete de Twitch, gordo. Jorgeño, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes, amigo. Bienvenido, brother. Bienvenido, mi panita. Vale, vamos a darle un ratito por aquí al Rivals, a ver qué tal. Vamos a darle por aquí un ratito al Rivals. Le damos por aquí caña y a ver luego a las 6 que sale el contenido y tal. A ver qué sacan nuevo. Venga, chaval, a ver si se gana algún partidito por aquí. Vamos para allá, mis panitas. Venga, vamos para allá, chavales, a ver si se gana el partidito, ¿o qué? Vamos para allá. A ver si ganamos el partidito, mis panas, a ver qué tal. A ver si se puede ganar. Vamos a dar un ratito. Venga, chavales, a ver qué contenido sale hoy. Se viene directazo de locos. Se vienen por ahí cositas bastante tochas. Vamos a ver qué tal. Venga, vamos a darle. Bien, Di Lorenzo. Buena recuperación ahí, de locos. Venga, vamos con Teo. Vamos para allá, chavales. A ver qué tal. A ver qué tal el directito de hoy, mis panas. A ver si te salen cositas. F, gol de Stoikov. Vamos. A ver, ¿qué tal, mis panas, tío? Vamos a intentar ganar algún partidito de mientras. Hola, ¿qué tal, Michael? Bienvenido. ¿Qué tal, Michael, mi panita? Vamos. Bien, de locos, Maldini. Buena recuperación ahí, genial. Venga, vamos. Vamos a darle. Muy bien, ¿y tú? Yo rayado, pero bueno, tío, ¿qué le vamos a hacer, tío? ¿Qué se le va a hacer, mi panita? Yo por aquí ando bastante rayaete, tío. Bastante rayaete, bastante jodido y tal, pero... Hay que seguir adelante, mis panas, ¿qué le vamos a hacer, tío? ¿Qué
¿Qué le vamos a hacer? Venirnos abajo y ya está. A ver, es muy duro, tío. Es muy duro, muy jodido, pero es que otra cosa no puedo hacer, chavales. Otra cosa no puedo hacer, no es... No es culpa mía. No es culpa mía, chavales. Yo lo intento hacer lo mejor posible. Yo mejor no lo puedo hacer. Pero te va a salir un tote de ti, payaso. Sí, no creo que salga. Venga, vamos, Tameche. ¿Qué te pasó? Nada, que el canal de Twitch está muerto, tío. Pero, ¿qué le hago yo, tío? Culpa mía no es tampoco si el canal está muerto, chavales. Culpa mía no es. Ha salido así en Toti. Genial, Antonini. Grande, Anto. Buena recuperación ahí de Maldini. Vamos. Bien, empatamos con Butragueño, ni tan mal. Nos adelantamos por ahí. Nos adelantamos por ahí, chaval. A ver qué tal. A ver si se gana el partidito. Creo que hoy inicié demasiado temprano, ¿no? Chavales, cerramos directito y vuelvo luego a hablar del contenido y tal. Creo que ya ha abierto muy temprano, ¿no? ¿Les apetece, chavales, que cerremos directo y volvamos a hablar del contenido o qué? No. Venga, pues vamos a dar un rato. Si no, vete el fornito hasta las 7. Pelón volador, payaso. Grande pelón volador, amigo. ¿Te he echado un amistoso? ¿Qué va, Michael? ¿Qué va, brother? Genial, de porro hacker. Grande amigo. Buena. Grande Julián, de locos mi panita. Venga, vamos con Rodrigo. Vamos para allá, chavales, a ver si conseguimos ganar este partidito, tío. Estaría bastante top para ir avanzando lo del Rivals. Que mañana ya se acaba, ¿no? Mañana ya se acaba, así que tenemos que intentar conseguir ya los partidos, tío, la victoria. Y ya dejarlo hecho, para mañana. Hola, ¿qué tal, Kirulu? Bienvenido, amigo. ¿Qué tal, Kirulu? ¿Qué tal, mi panita? Buena parada de Allison de locos. Ay, venga, vamos para allá. Qué grande, de locos, de porro hacker. Grande, amigo. Buena, Di Lorenzo, genial. Me salió Alexia Putellas y Overdog. Genial, mi panita, de locos. ¿Está bien? Claro que sí, mi pana. Vale, bien, de locos. Joder, vaya pase de mierda, tío. Sí, claro, está genial, amigo. De locos. ¿Te salió algo? ¿Qué va, Nico? Vamos, Teo. Bien, vamos, Modric. A ver qué tal, chavales. Ojo. Ojo. Bueno, y metemos el 3-1, ni tan mal. Bien ahí. Ojito que estamos potentes, Estamos jugando de loco. A ver qué tal, a ver si se puede ganar por aquí este partido. Estaría top. Estaría bastante, bastante top, chavales. A ver si podemos ganar. Buena, Maldini. Ay, qué pena. Thank you.
Buena, Maldini de locos. Hola, Juanjo, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, amigo? Está genial, Bernardito, amigo, de loco, brother. Genial, mi panita, tío. Está brutal. Muy buena delantera. Vamos. Buena, Vinci Pantic, de locos. Vamos, Modric. Vamos bien. Bien, y cuarto gol de Butragueño, ni tan mal, amigos. Muy bien ahí. Muy bien ahí, de locos, mis panitas. Ni tan mal. Hola Antonio, ¿qué tal mi pana? Bienvenido Iri, ¿qué tal brother? Hola Edu Ronnie, ¿qué tal amigo? ¿No te hacen los objetivos de draft? Sí, pero en directo no los puedo hacer, tío, porque a la gente no le gusta. En directo no los puedo hacer porque a la gente no le gusta ver Food Draft, tío. Venga, vamos a darle otra partidita, amigos, a ver qué tal. Sí, Edu Ronnie, ¿te gusta el equipito o qué? Anda, amigo. Venga, para allá, a ver si se gana el partidito, mi panita. Dime, Antonini. ¿Qué tal el día? Mal, tío. Complicado. Complicado, complicado. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Ustedes qué tal el día, chavales? ¿Qué tal les ha ido? Golita del pibe. Hola Antonio, ¿qué tal Antonio? Bienvenido. No te has hecho ningún SBC, ni Eusebio, ni Mbappé, nada. No, brother. Bien, de loco Antonini, genial mi pana. Hola Luchito, bienvenido. Grande Luchito de Chile, grande mi panita. Bienvenido brother, ¿qué tal todo? ¿Qué tal todo amigo?
Ay, no llegó Modric, qué pena. Me salió Modric en el icono. F, Luchito, tío. Hola, Mauma, ¿qué tal, amigo? ¿Qué tal? Bienvenido, mi pana. El domingo me tocó Overdorf Toti. Genial, mi pana, grande, brother. De locos, amigo, muy bien. ¿Quién crees que va a ganar la Copa del Rey? Ni idea, mi panita, veremos a ver quién la gana, tío. A ver qué tal está la cosa. Chavales, si les soy sincero, me apetece. Hoy me apetece irme. Estoy rayado, eh. Estoy rayaete. Estoy rayado. Vemos el contenido y me marcho, ¿vale? Abrimos si quieren los sobres que tengo por ahí guardados y me voy, ¿vale? A la hora del contenido. Estoy muy, muy rayado, tío. No, no, no puedo, tío. No, no soporto estar aquí, lo siento, tío. Bien, de locos, Alison. Pues vete y vuelves a la hora del contenido. ¿Qué va? ¿Qué va? Hago directo hasta la hora del contenido, bro, y nos marchamos, ¿vale? No tenía que haber hecho directo tan temprano, tío. No tenía que haber hecho directo tan temprano, güey. Vamos. F. Bien, Modric. Vamos. De loco. Hola, Willone, ¿qué tal, amigo? No me sale lo de la habilidad. A mí no me sale lo de la habilidad que tienen arriba los jugadores. ¿Qué hago? Hombre, pues mejor. A ver, yo lo tengo puesto porque me cambié y no lo cambió todavía. Pero mejor, ¿no? Si no te sale mejor, brother, no te está molestando. Pero sí, sí te funciona la habilidad, aunque no te aparezca arriba de la cabeza. Aunque no te salga la habilidad arriba de la cabeza, te sigue funcionando igual. Lo único que lo tendrás desactivado para que no se vea. Descansa, bro, si lo necesitas. No, si estoy descansado, descansado estoy, tío. Lo que pasa es que estoy rayado, tío. No puedo hacer nada, tío. ¿Qué hago? ¿Qué hago, chavales, si estoy rayado, tío? No puedo hacer nada, estoy jodido y ya está. No puedo hacer nada, chavales. Grande Willoni, grande amigo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Dani. ¿Qué tal, amigo? ¡Qué grande! Muchísimas gracias, mi panita. Gracias por seguirme, mi pana. Bienvenido. Bienvenido, amigo. Bien, Teo. ¡Qué bien! ¡Grande Maldini! Una recuperación ahí. ¡Grande, Teo! Ay, qué pena, tío.
Qué cerquita estuvimos ahí, tío, de meter el gol. F. Pipe, muchísimas gracias por el follow. Bienvenido, amigo. ¿Qué tal, mi panita? Roxyland, muchas gracias por seguirme. ¿Qué tal todo, amigo? Bienvenido, brother. Buenas tardes. ¡Grande, Pipe! ¡Genial, mi panita, amigo! ¡Grande, brother! A ese a mí también me toca algo, tío. ¡Ay, qué parada! Joder, la paranto, lo digo que me acaba de hacer el pavo, tío. Benmi, muchísimas gracias por el follow, bienvenido, amigo. ¿Qué tal, brother? Joder, qué pena, tío. ¿Qué me recomiendas para tener un buen equipo y tener muchas monedas para... tener muchas medias para SBC? Ni idea, mi pana. Hazte los 1083 y tal, si tienes hit. Ay, qué pena. Ay, qué F, tío. Qué cerquita estábamos ahí. Andy Lorenzo, vamos. Vamos, Tametse. Ojo, Botragueño. Venga, córner, amigos. A ver qué tal. A ver si se consigue, tío, que estamos un golito nomás. A ver si se consigue ganar el partidito, tío. Buen golito, de locos, amigos. Venga, nos ponemos 2 a 3. Nos ponemos uno arriba, mi panita. Ni tan mal.
Bien, bien, mongolita ahí, tío. Bien, vamos. Buena para el portero, tío, qué pena. Gran Antonini, ¿qué tal todo, brother? Vamos, Teo. Y metemos el golito. Vale, chavales, creo que me voy a marchar ya, ¿vale? Creo que me voy a marchar ya. Nos vemos mañana. Me guardo, si quieren para mañana, me guardo los sobres estos de defensas y tal. No los abro hoy. Espérate, a ver, vamos a terminar el partido. Estoy triste. F Roxilan, ¿qué ha pasado? No me ha salido ni un solo todo, tío. A mí tampoco. Y hoy me sale EARPS. Hoy nos va a salir EARPS a todos, amigos. Hoy nos va a salir EARPS a absolutamente todos, ¿eh? Si me sale todo, estoy dispuesto a dejar en pleno enero. Estoy dispuesto a dejar en pleno enero el FIFA, ¿no? Saludito, Roxilan, amigo. Vale, chavales, ¿quieren que dejemos por aquí el directito o qué? ¿Les apetece que dejemos ya por aquí el directito, chavales? ¿O qué hacemos? A mí no me apetece nada seguir, la verdad, les digo, tío. Estoy muy rayado, tío. No sé qué hacer, tío. Y está complicado, ¿no? Hola Samuel, ¿qué tal? Bienvenido, amigo. ¿Qué tal, amigo? Bienvenido. Soy todo Samuel, mi pana. ¿Qué tal todo? ¿Bilbao o Barça? No sé, tío. A ver quién gana por ahí. No, a ver, no estoy tilteado, chavales. No estoy tilteado. Lo que pasa es que me rayo, tío. Me rayo yo solo. Me rayo yo solo, chavales. Estoy aquí en directo. Debería de estar contento, hermano. Y estoy contando los minutos para irme, tío. Y estoy contando los minutos para irme porque no estoy cómodo, tío. No estoy cómodo en directo, chavales. Y llevo días así que no estoy cómodo. Podrían haber empezado después. Sí, tenía que haber empezado el directo más tarde, chavales. Pero es que no sé qué hacer. Estoy mirando horarios a ver cuál nos va mejor para tener más gente y tal, tío. ¿Por qué solo hace directo 30 minutos, bro? Eso es poco. Porque tengo muy poquita gente, Willone, tío. Tengo muy poca gente. La gente ya, la poca gente que me seguía se ha cansado ya de mis directos, brother, y no me ve nadie. Y por eso dejo los directos tan pronto, amigo. Por eso los dejamos tan pronto. Si yo tuviera por directo, pues, yo qué sé, 60 personas, pues estaría feliz y estaría aquí 2 horas, ¿no? Pero como ahora mismo estamos jodidos, brother, y mi canal está muerto, pues que está complicada la cosa, ¿no? Hola, ¿qué tal, Juan? Bienvenido. Bro, me hago a Ribery, Totti. Bro, ¿qué hago? Tengo a Ribery, Totti repetido. Hombre, mandalo en SBC, ¿no? A ver, que otra cosa no puedes hacer, ¿no? Si lo tienes repetido, está bastante complicado, mi pana. Está bastante difícil si lo tienes repetido. ¿Qué hago, chavales? ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué deberíamos hacer, tío? ¿Qué deberíamos cambiar, hermano? ¿Qué creen ustedes, chavales? ¿Qué es lo que está perjudicando al canal, tío?
Hola Juanda, bienvenido amigo, ¿qué tal todo? Los directos son los de noche, no puedo, chavales. No puedo, tío. No me dejan, no puedo hacer esto por la noche. Pero muy poca gente, Willone, tío. Es muy poca gente a la que le gusta. Es más, la gente ahora mismo. Yo diría que a nadie le gusta, tío. Los que están es por estar, ¿no? No hay nadie a quien le guste. Hola, Titsi, bienvenido. Hola, Rod, ¿qué tal, chavales? A día de hoy no hay nadie a quien le guste los directos, tío. Yo voy con Eusebio, Martinelli y Best. Pero a veces me estresan. Tengo la necesidad de estar siempre mejorando el equipo. Aunque a veces siento que no lo vale. Ojo, oh, grande, bro. Está genial, ¿no? Está genial mi panita, tío. ¡Felicidades, Titsi, amigo! Un saludito a mi pana. Que cumplas muchos más, mi panita, grande, brother. Nah, no, veo un contenido, mi pana. El 29 me dejó sub, tío. No quiero verte así. No, chavales, no dejen sub, da igual. Da igual, chavales, no dejen sub. No hace falta. Ya está a altura, ya pa' qué. A ver, nos queda media horita. ¿Qué hacemos, chavales? ¿Lo dejamos ya aquí o me espero al contenido, tío? Es que todavía nos quedan 40 minutos, tío. ¿No sé directo a la vez en TikTok? ¿Qué va? Venga, vamos a echarnos otro partido, chavales. A ver qué tal. Vamos a echarnos otro partido porque todavía me queda media hora para ver el contenido. Quédate un rato, siempre. Yo dejé esto por lo mismo, estaba desanimado. Pero si te quedas, puedes llegar muy lejos. Métele ahorita, que siempre habrá gente que te quiera ver. Poco a poco irán llegando más. Que va, a mí ya no me llega nadie, tío. En TikTok va bien al menos. ¡Que voy a ir bien en TikTok, chavales! Si los dos vídeos de hoy tienen 10.000 visitas cada uno. ¿Qué voy a ir bien en TikTok, chicos? En TikTok voy pues igual o peor. Hola, ¿qué tal? Bye Pixie, bienvenido. Bienvenido, brother. ¿Qué tal, Bye Pixie, mi panita? ¿Qué tal, mi pana? Joder, tío, el putísimo rebota al pie. A ver qué tal, a veces se le gana el pana. ¡Ay, qué mal pase, tío! ¡F, golito del pibe! Dime, my pixie, ¿qué pasa? Hostia, penalazo de locos, ¿no? ¿Tú qué verías ante un Chelsea Middlesbrough o un Real Sociedad Celta? Hombre, yo la verdad, sinceramente, yo no vería ninguno de los dos, la verdad. Si tuviera que elegir, puesto a elegir, me pongo a elegir las tentaciones. ¡Buf!
Mañana Isla de las Tentaciones, chavales. Mañana Isla de las Tentaciones, histórico. Viendo ahí cómo Marieta le pone los cuernos a Alex. Se viene mañana historia, chavales. Cuernos histórico. Cuerneada histórica mañana. Yo, la que le van a meter a Marieta. Le van a meter tal pingazo a Marieta, tío. Joder, el pingazo. Yo, mañana va a ser brutal el pingazo que le van a meter, eh. Joder, qué pingazo. F, golito del rival. Lo dejé porque no tenía visitas, pero 10k de visitas es bastante. Y gente que no tiene ni 100. Claro, chavales, pero yo quiero tener más. Yo quiero tener más, chavales. Para mí 10.000 es una putísima mierda. Y no sé cómo tener más, chavales. No sé qué cojones hacer. ¿Cómo se promociona la infidelidad? Qué mal ejemplo para los niños. Vos, pero madre mía, mañana el salseo va a ser increíble. Mañana el salseo va a ser histórico. Que se promocione, que yo lo quiero ver. Si lo promocionan, a mí me gustaría verlo. Ojalá. F, golito del rival. Es poco a poco, bro, tú confíes. No, yo ya F, se acaba de abrir directo de Mario, chavales. Ya me voy a la verga. Ya me voy a ir a la verguísima, mis panas. Acaba de abrir directo de Mario, ahora ya los que están aquí en el chat, los pocos que había, se van a marchar, así que bueno. Ahora ya cuando salga el contenido nos vamos, ¿vale, mis panitas? Desde que salga el contenido del Fifita nos marchamos a la verga. Ay, qué parada, tío. Venga, vamos. Metemos centrito. F. Van Dijk. F. Van Dijk, que la manda fuera. ¿Por qué tienes desactivado para canjear puntos de agua? Porque la gente se ponía a petar, tío, antes eso. Entonces, para que la gente no pete, lo quite. Un saludito a Rafa, ¿qué tal, amigo? Bienvenido, brother. Bien, mano, recuperación ahí, ni tan mal. Venga, vamos. Creo que terminó los objetivos del Futraf. ¿Hoy se terminan los objetivos del Futraf o qué, chavales? Coño, que poco duraron, ¿no? Duró solo 2 días. Voy a salir del partido, chavales, porque este partido es F.
Este partido no lo vamos a ganar en la vida, tío. Se verá ahora los que estén, aunque sean pocos. Que ese error ya lo viví. Al final yo tenía tres personas en mi cuenta para stream. Y ahora lo veo como que me regalaban. Me regalaban, aunque fuera un poco de su tiempo. Veo como que ya no son un número, sino personas que pasaban un ratito de su día conmigo. Pues yo siento que es una tortura, tío. Yo siento que es una tortura y que lo mejor es que deje de hacer directo, brother, porque la poca gente que está, está por compromiso ya. La poca gente que queda aquí en el chat es por compromiso y que dicen, coño, pobre Irán, tal, me voy a quedar aquí un ratillo a verlo. Es lo que yo siento, la verdad. Es lo que yo siento, tío. Entonces, no, yo no opino así, tío. Yo opino que si alguien, si se quieren marchar, chavales, váyanse sin problemas, tío, da igual. Debo así, yo ya estoy de retirada, amigo. Yo ya estoy F completamente. Vayan a ver otro canal si, si les apetece, vayan a ver otra gente, chavales, que está por ahí Di Mario y tal. A ver si le toca algún toti o algo, yo qué sé. Vayan a ir a ver otra gente, tío. Vamos, Riverí. Bien, de locos, Maldini. Venga, para allá. Venga, chaval, a ver si se gana algún partidito. Que os queda media hora aún, tío, para el contenido. Renar en un pick, si cerro el FIFA y lo abro a las 7 y me meto en la tienda a hacer la animación del pick, pero saldría todo tío. ¿O no? No. No debería. Pruébalo si quieres, pero no debería. Te va a salir la renar esa de pinga. Bien, de locos. Vamos a reverir. Golito del pibe. F, golito del rival, mis panas, jefísimo. Locos, Alison. Vamos, Riverí. Bien, y bolito butragueño, chavales. Venga, pasamos el partidito a ver qué tal. A ver si se gana. Ay, qué pena, tío. Joder, tío. No llevo el mío.
Efísimo, chavales, y no llega. Golito de Rashford por ahí, tío. Vamos, Tametse. Ojito a Modric. Los tontos también van a estar en sobres hoy. No lo sé, mi pana. Yo creo que no. Yo creo que hasta el viernes nada. Bien, buen golita ahí, ni tan mal. Ven ahí, golito de top. Ay, qué pena, vaya fallo, tío. Saldrá hoy 5 defensa más 83. Se supone que sale mañana, ¿no? Lo están sacando el segundo día de TOT y toda la semana, ¿no? Todos los días que meten de eso suele ser el segundo día de cada TOT y, ¿no? De cada equipo. Ay, qué mal pase, tío. Buena. Venga, sacamos de portería con Alisson, ni tan mal. Venga, vamos con Ribery. Pregunta, ¿será, van a coincidir los 24 Totti? Claro que sí, brother, el viernes. Bueno, el jueves se supone, ¿no? Claro que sí, tío. Vamos para allá. Sí, todavía quedan 20 minutillos, mis panitas. A ver qué tal. ¡Ay, F! Primero Renard, después Van Dijk y ahora tío. F, brother. Mm-hmm.
F, gol del rival. Ay. Vale, amigos, creo que me voy a marchar, tío. Creo que me voy a marchar ya, chavales. Abandono el partido. Creo que me voy a marchar ya, chavales. Lo intentamos. Lo hemos intentado hoy, no ha salido bien la cosa. ¿Qué se le va a hacer, mis panitas? No podemos hacer más. No, más no se puede. Más de lo que estoy haciendo, se lo juro, tío, de verdad. Que más de lo que estoy haciendo es imposible, tío. Espérate a las 7. Vale, pues nos esperamos a las 7, chavales. Pero eso lo dejo aquí en el menú, tío. Venga, vamos. A ver, chavales, a ver que sale a las 7, tío. A ver que saque. A ver que saca esta gente, tío. Hola Benja, ¿qué tal? ¿Por qué te han desanimado, bro? No, no estoy desanimado, estoy esperando a que salga el contenido de Fifita hoy, tío.
Van Dijk o el Guillem Molina Evo. Yo creo que Van Dijk, ¿no? Un saludito a Lucho, ¿qué tal, amigo? Oye, mañana es la evolución de central. Tengo 7 centrales para meter. Si no entra ninguno, el café. A ver, tío, a ver. No he visto los requisitos, tío, todavía. No los he visto, no sé si ya han salido o qué. A ver qué tal. Thank you.
Vale, va a ir Pixie grande, brother. Hola, Nachi. ¿Qué tal, amigo? Make believe kids screaming in the corridors, profanities.
Hola Renzo, bienvenido. Ah, irán pronto las 7. Vamos a ver lo de las 7, chavales. Hola, el Tilinazo. ¿Qué tal, amigo? Bienvenido, brother. Hola, Joaco. Venga, chavales, vamos para allá a ver qué tal, a ver qué sacan hoy para marcharnos ya a la verguísima. Ah, mira, he completado 4 objetivos, a ver. Vamos pillando por aquí cositas. Ahí he completado. Aquí nada. Vale, aquí, ¿no? Vale, pillamos esto aquí de locos. Quédate un rato, no te vayas. ¿Pero para qué, chavales? ¿Para qué? Si estoy deprimido, tío, no tengo ganas. Lo que vaya a estar de directo va a ser una mierda, chavales, da igual. Da igual, lo dejamos ya por aquí, tío, y así ya se pueden marchar a ver lo que quieran. Si quieren Betty y Mario o lo que haya por ahí, tío. Venga, chavales, ya es la hora. Vamos a ver qué tal el nuevo contenido. A ver, tenemos por aquí a Sawa, ahí tienen la cartita. Bueno, está bastante bien la cartita, ni tan mal. Bueno, tiene cositas. Tiene cosita la carta. 10 plantillas me parece mucho, pero bueno. 86, 86, 87, 87, 88, 88, 89. No me parece para nada caro, ¿eh? Me parece que está muy regalado, ¿eh? Está bien de precio, ¿no? Está bien, está bien. Buen SBC el desagua, tío. No está tan, tan caro, tío. ¿Algo más aquí en SBC? A ver si hay algo más. Vale, diría que no. Vale, mejora de inicio diario. Hoy se supone que tenía que salir Party Back, ¿eh? Se supone que tenía que salir Party Back, pero no tiene pinta que hayan sacado, ¿eh? Se supone que tenía que salir una Party Back. O han renovado la que estaba anteriormente. Claro, a lo mejor está al principio, ¿no? A lo mejor está al principio porque es que renovaron la... Renovaron la antigua. Creo que han renovado la antigua, no han metido una nueva, ¿no? A ver. Sí, sí, han renovado la antigua, no han metido una nueva. Vale, está la vieja que la han renovado hoy. A ver, Evolutions. Se supone que tenía que salir el defensa central, que había dicho Antonini antes. Vale, gratis parece. Vale, tenemos aquí el de defensa central. 3 puntitos de ritmo. Máximo, ay, máximo 82. Qué pena, muy bajo, ¿no? A ver. 88 de físico. Por ejemplo, a esta, a ver. Bueno, bueno, no está mal, ¿no? A ver, van a ser centrales un poquito lentos. Todo el que metas aquí. Mira, por fin mejora para Edgar. Ya era hora. Ya era hora, chavales. Por fin una mejora para mi puto Edgar de mierda, tío. Ya era hora, hermano. Ya era hora, hermano. Una putísima mejora para mi Edgar de los cojones, tío. Que iba esperando no sé cuánto tiempo. Vale. A ver, el problema de esta mejora es que te da muy poquito ritmo. Entonces tienes que pillar gente que tenga por ahí sobre 80 de ritmo o así. Vale, perfecto. Perfectísimo, ni tan mal. Bastante bien, bastante bien. Poquito ritmo, tal vez. Ay, que te pide también exactamente cero. Objetivos. Bonificación de Food Champions. Vale, vale, ha metido una nueva bonificación de Food Champions. Si ganas 40, tienes que ganar 40. 40 en 20 días. Entre Food Champions. Tienes que ganar 40 entre Food Champions. Me parece demasiado, tal vez, ¿eh? 40 entre Food Champions me parece mucho, ¿no? Vale, esto todavía está. Vale, la bonificación de Food Champions, bien. Todavía no han sacado el segundo, ¿no? El día 26. Ah, vale, el día 26 de enero y el día 30. Vale. A ver, aquí algo más. Vale, mejora de inicio de sesión diario. Pillamos esto, con un sobre un poquito basura. Mira saliva, Irán. ¿Te ha salido un saliva Toti? Gana 15. Ah, vale, coño, esto lo tenemos este fin de semana todavía, ¿no? Vale, sí. Claro, pero saliva no lo puedo mirar, chavales. No lo tengo la carta.
Vamos a ver si la pillo en el mercado rápido antes de que se extinga. Supongo que me dicen para el Evo, ¿no? No, la Evo de Central. Va a ver, tú ahora se va a extinguir el putísimo saliva de los huevos. Solo quiero ver cómo queda, tío. A ver. Asignar ahora. Venga, a ver cómo queda el saliva, chavales, que me lo están poniendo por ahí. Merino y Busquets. No está mal, ¿no? A ver, tampoco me parece una barbaridad, pero no está mal. No me parece que sea una locura de carta, pero no está mal, ¿no? Bien. Estaba bien el saliva, chavales. Bastante, bastante bien el saliva. No está mal, ¿no? No está mal el Evo. La verdad, el nuevo contenido de hoy, bastante bien. Por cierto, el SBC 1083. Aquí está. Vale, vamos a hacernos el SBC 1083, mis panitas. A ver qué tal. A ver qué nos sale por aquí. Venga, vamos a hacernos el SBC 1083, amigo, a ver qué tal. Y venga, ya abrimos por aquí un par de sobrecitos, a ver si nos toca algún toti. Mira lo que te envié por Playboy, amigo, voy. Voy, mi panita. Ya voy, ya voy, ya voy. A ver, ¿qué quieres? Un videoclip. Ah, vale. Mierda, me hice spoiler. Ahí está, de locos el... Ojito de locos el Chevy Hernández, mi panita. Muy top, grande brother. Grande amigo. Coño, Chevy Hernández está genial, ¿no? Buenos playtel, sí, buenos playtel también. Venga, chavales, vamos a abrir estos sobrecitos por aquí que tenemos guardados. Un poco basura los sobres, pero bueno, vamos a ver qué tal, a ver si toca algo bueno. Venga, chavales, sobrecitos con los totis centrales, por fin. A ver, chavales, con los totis de defensa. Se supone que hoy también han salido algunos totis iconos y tal. Algunos totis iconos y tal, no está mal. Venga, siguiente sobrecito, basura. Ojo, Lewandowski podría ser. Chechesny, y descartamos esto. Venga, dos jugadores 81. Basura. Lo guardamos todo por aquí de locos. Dos jugadores 81 otra vez. A ver qué tal, basura. Vamos a ir quitándonos todos los sobres de mierda que tenemos por aquí guardados. Vale. Y empezamos. Sobre 5 defensa más 83. Toti, tenemos Toti. Polaco, portero. Ojo, Szczęsny Toti. Ni tan mal. Szczęsny Toti ni tan mal. A ver detrás, chavales, quién se viene. Y a ver qué Toti se viene. Y Frimpong. Vale, pues chavales, nos ha tocado el primer Toti de este año. Ni tan mal el ping pong. Ni tan mal el ping pong ese que nos guardamos por ahí. Joder, tío, todo repetido. Vale, vamos a intercambiar esto. Y esto lo enviamos ahora en SBC. Esto lo enviamos ahora. ¡Ah! ¡Toti! ¡Toti! ¡Ah! ¡Ping pong! ¡Ping pong! ¡Ping pong! ¡Ping pong! ¡Ping pong! ¡Ping pong!
Estos chavales, ¿qué me acaba de saltar aquí? ¿Me ha saltado un screamer? Chavales, me acaba de saltar un screamer aquí. ¡Qué puta barbaridad! ¡Qué putísima barbaridad, chavales! ¡Qué putísima barbaridad! Ante tocúmpico, chavales, ¿eh? ¡Ay! ¡Pim pong Toti me entró en el equipo! ¡Vaya mierda! Podría haber sido Teo Hernández, que lo tengo aquí en el otro lado. Te salió ping pong y saliva, vaya rata. Ni que saliva fuera aquí una locura tampoco. Ni que ahora saliva aquí fuera una putísima barbaridad. ¿Qué cojones es saliva? Vale, además saca foto de esto y lo enviamos en SBC. ¡Toti! ¡Toti! Por fin, tío. ¿Cuántos años hacía que no me salía un putísimo Toti, tío? ¿Cuántos años hacía que no me tocaba un Toti, hermano? ¡Qué asco, tío! Ya era hora, hermano, ya era hora. Ya era hora de que me tocara un Toti, tío. Joder. Centrocampista, sí, ahora te ha vuelto centrocampista. Pues sí, lo voy a tener que hacer porque no hay más. Ah, bueno, este. Ah, bueno, sí, este sí, este sí. Vale, chavales, vamos a hacernos el... Este sí, este sí. Este sí, este sí, este sí. ¡Ay! Me tocó un Toti. ¡Jódanse que ustedes no tienen! Ya me jodería ser un putísimo pobre sin Toti. A por el Toti. ¡Oh, eh! A por el Toti. ¡Oh, eh! A por el Toti. Una plantilla del best, bro. Sí, 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 chavales, ahora mismo el Toti que me acaba de tocar, si yo mando a Frimpong, me hago una plantilla del your best. Tiene muchísima media el ping-pong. ¡Ay, Frimpong Toti! Lo tengo aquí. Toma por culo. Amigos, se viene Player Pick de Toti asegurado. ¡Vamos para allá! Player Pick más 85. A ver, ¿qué tal? ¡Catoto! Pero Catoto, amigo. Vaya cara de Toto que tiene. El Sawa está bastante bien, amigos, ¿eh? La Sawa está bastante, bastante top. Yo no tengo nada. F Will One. Venga, otra mejora de 5 defensas. Basura. Argentina, tenemos por aquí a Romero, puede ser el Cuti. Ah, no, coño, también te pueden tocar portero, no lo sabía. Bueno, sí que lo sabía, lo que no me acordaba. Ah, quitamos esto de aquí. De locos, chavales. 5 más 83. Bueno, bueno, ni tan mal, chavales. Nos llevamos por ahí un Toti. Me tiene que tocar un Toti defensa, el más rancio que había, tío. Me toca y me toca el Toti más rancio que había en todo el videojuego, hermano. Venga, 11 más 81. Me tiene que tocar el Toti más rancio que había, tío. No me podía haber tocado cuando estaban los centrocampistas Jude Bellingham. Vale, ni tan mal. Ah, son bastante 83, pero que no me voy a hacer una plantilla 83, tío. Una plantilla 83 no me voy a hacer, lo siento. ¡Venga, tío, 83! ¡Ay, jefísima! Francés, ED. Bueno, Dembélé, ¿no? Dembélé por ahí importada, ni tan mal. Bueno, unos man Dembélé por aquí, muy buena media. Tengo 110 sobres guardados. De locos, amigo. Peor es la arquera. Hombre, es que ya me toca la arquera y me voy a tomar por el culo, ¿no? Vale, chavales, pues ahí estarían los sobrecitos de hoy. Creo que... Ah, me quedaba el de 30 monedas, ¿no? Me quedaba el sobrecito de 30 monedas también, chavales, ¿eh? Ay, me quedaba el sobrecito de 30 monedas. ¿Dónde puedo mandar a los imbéciles estos, tío, que me acaban de tocar? Los imbéciles estos que me acaban de tocar repetidos, ¿dónde los puedo enviar, tío? Nada. Buah, hacen falta SBCs urgentemente para enviar medias, ¿eh? Me voy a hacer este. Bueno, tengo que mandar un 85, tío. Este, en el otro tenía que mandar 284, ¿puede ser? Sí. Hola, fue yo. Bro, que te salga Bandi. No. Vale, Thiago Silva. Y Marta Torrejón. Perfecto. Vale. Sí, me salió Toti. ¿Cuándo se supone que hay que abrir los sobres chat para que toque todo? El viernes.
Creo, a ver, creo que el viernes sí puede. A ver, el viernes puede ser buen día para abrir, ¿no? El viernes es buen día para abrir porque ya hay bastantes cosas. A ver. Me voy a hacer un play SPD y páseme un 1083, tío. Vale, me guardo para aquí. Se supone dos jugadores, ahí está. Y luego estos tres que los tengo que mandar: Big Six, Oyarzabal y Schick. Vale, me acuerdo. Big Six, Oyarzabal y Schick. Hay que enviarlos en esto. Joder, qué lejos está, tío, la de If. Mejora de If, ahí está. Y un 85. A ver, la putada aquí es el 85, ¿no? Si no te pidiera el 85, en verdad. En verdad te lo haces en nada, tío. Con nada que tengas en el club te lo completa. Big Six. Y ahora metemos por aquí a Oyarzabal. ¿Y Oyarzabal? Oyarzabal y Schick. Schick aquí está. Y Oyarzabal está aquí. Perfecto. Vale, ahora se supone que con cartas más o menos malas, con esto me debería llegar. Mira, me salió un papetoti de locos, amigo. Perfecto, completado el player pick, amigos. Completado el player pick y nos deshacemos ya de las cartitas estas repetidas. De locos, ni tan mal, amigos. A ver que nos toquen el player pick. Iván Martín me sirve, me lo guardo. Iván Martín que me iba por ahí para el club. Airán, me salió un papetoti. Genial, amigo. Vale, vamos a abrir sobre 30 monedas. Que era lo que había dicho por ahí que me quedaba por sacar, lo único, ¿no? Vale, el top electro este de mierda, lo abrimos. De loco, by Pixies. Vale, este también lo abrimos, esta basura. Venga, chavales, a ver qué tal, mis panitas. Esto lo guardamos todo. Y venga, sobrecito de 30 monedas, amigos. Sobrecito de 30 monedas de hoy. A ver qué sale. Sobrecito de 30 monedas. Una F como una catedral. ¿Renta hacerse a Sawa? No. Sí, está bien. Está bastante bien la Sawa. Airán, ¿qué salen? Airán, ¿qué salen todos los totis ya en sobre? No, hoy salen los defensas nada más, mi panita. Hoy solo salen los defensas. Es más, los tienes ahí a la derecha. A la defensa, iba a decir. Ahí a la derecha los tienes. Venga, 10 más 83. Vamos para allá con el 10 83, chavales. If. Metemos a Iván Martín del Chirona. Que a Martín no tiene malas estadísticas para algún Evolution, ¿eh? Le metes un Evolution que le meta defensa. Lo que pasa es que, claro, no te van a permitir meterlo ninguno, ¿no? Oros. Vale, y esto es un 83 termina metiendo un 86. Nunca lo he hecho, creo, Creo que nunca me he hecho un SBS así. Esto me debería bastar. Y si no, ahora lo miramos, si no me basta. Vale, vamos a probar así, a ver qué tal. 83 me llega, perfecto. Sobrecito de 83, amigos. Como la cuenta de FIFA subió en IG todo el equipo. Hombre, porque ya está descubierto todo el equipo, ¿no? Pero ahora mismo solo están dando la defensa. Ping pong cuesta más de 3 millones, de loco. 10 más 83. Hombre, claro, chavales, también acaba de salir. Te cuesta 3 millones ahora que acaba de salir. A saber ahora cuánto costará dentro de un mes. Vale, Bernardo Silva, a ver detrás. Ojito, detrás de Bernardo Silva uno de más media. ¿Te imaginas Kylian Mbappé aquí por la cara? Pues no, me imagino a Alexandra Pop. Ah, no, Irene Paredes. Bueno, buenas medias. Tienen una carita de your best. ¡Kylian! ¡Kylian e Yves! ¡Kylian e Yves tenemos! Tenemos a Kylian y a otro Yves random. Bien, 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 te lo firmo. Te lo firmo bastante. ¿Para qué? Para hacerme otro CBC. Para ir a hacerme otro CBC, pero vamos, de una. Y creo que, bueno, el Cobel y esta mujer la vamos a enviar en el your best. Me haré una plantillita ahora. Ah, es más, vamos a hacer primero la plantillita del Your Best. Una 87, por ejemplo.
Vamos a hacer esta plantita y el Your Best a ver qué tal, chavales. Yo creo que sí que no debería llegar, sin problema. 85 tenemos. Sí, 86 también. Me hizo una plantilla esa de media más 88 que te salió en un sobre y me salió Rubén Díaz. ¿Qué opinas de su carta? ¡Ah, Rubén Díaz Toti! Hombre, muy bien, ¿no? Está bastante, bastante bien Rubén Díaz, tío. Yo te lo firmo. Yo te lo firmaría bastante, tío. Es de lo mejor que puede salir ahora mismo, ¿no? Muchas mejores cartas que Rubén Díaz no hay, ¿no? Vale, bien. Seguramente se pueda bajar un poquito más, ¿no? Vamos a mirarlo. Lo comprobamos. Pues no, lo tenemos exacto. Vale, lo tenemos clavado, amigos. Lo tenemos exactamente como debería. Mandamos a la Irene Paredes. A la Irene Paredes y al Cobel, que eran los jugadores que teníamos repetidos por ahí. Guardamos a estos dos jugadores. Mira, dos cartitas que nos guardamos otra vez. Vale. Y nos quedan solo dos plantillas del Your Best, chavales. Solo dos plantillitas. Estamos dos plantillitas del Your Best. Y ya podemos empezarnos también a la Omar Esagua. Ni tan mal. Vale, pues, a ver, hemos salido bastante beneficiados hoy, Hoy la verdad de los totis estamos saliendo bastante beneficiados, De la tarde de hoy. Hoy ha sido una tarde bastante buena en cuanto a cositas que hemos sacado, ¿no? Ha sido bastante, bastante buena la tarde, tío. Luego, en cuanto a espectadores, pues lo de siempre, ¿no? Es lo que hay. Es lo que hay, chavales. Es lo que hay. Si el directo es una mierda, chavales, pues es lo que hay. No podemos hacer nada. Blavich. Y me falta una rubia que no sé cómo se llama. Eriksson. Salta la sorpresa, chavales. No la he guardado. A ver. Salta la sorpresa, chavales. No he guardado a la tal Eriksson esta. Eriksson. Aquí la tenemos. Vale. Perfecto, y mandamos a Orbán y ya lo tendríamos. Vale, chavales, siguiente plantillita de 1083. ¿Ganas plata con Twitch? Ya este mes no voy a ganar nada, chavales. Literalmente este mes no voy a ganar nada, pero bueno, lo que hay, chavales. ¿Qué le hacemos, mi pan? ¿Qué le hacemos, mi panita? Ya este mes ya F. Ya no vamos a ganar plata este mes. Putada. Pero no pasa nada, tío. Me hice una plantilla esa de medias más 88 que te dan un sol. Vale, esto ya lo habéis leído. Alfonso Davis, ojito. Alfonso Davis en los toti defensa, de loco. Venga, cantamos esto aquí, de locos. Hola, Aymar, ¿qué tal, amigo? Y 10 más 83. No toca toti. Van Dijk. Ahí está. Ojo, detrás de Delic. ¡No! De loco. No saqué foto, ¿no? Pásenmela de centrocampista. No saqué foto, creo. Vamos a sacar foto rápidamente y me voy a la de centrocampista. Y me la guardo para la semana que viene. Cuando estén los nominados. Chavales, vaya putísimo fracasado que soy, hermano, de verdad, Vaya putísimo fracasado que soy, chavales. ¿Cómo puedo tener 12 espectadores, hermano? ¿Cómo puedo tener 12 putos espectadores de mierda, tío?
Vaya putísimo fracaso de locos, eh. Vale. Bueno, voy a tener que meter bastantes 84 porque... Coño, justo metí el que tenía repetido. Grimaldo. Y me queda... Russo. O puedo... Espera, también puedo meter un 86, ¿no? También puedo meter un 86, ya sé bajarme media. ¿Puede ver la evolución nueva de defensa? Sí, ya la vi, amigo. Ya la vi, está bien. No sé si hay muchas cartas que te entren por ahí, tío, pero... Muchas cartas interesantes que entren ahí, pero está bien. La que vi, lo que vi por ahora está bastante bien. Hay alguna carta interesante, ¿no? Perfecto. Vale, lo mandamos todo. Vale, tenemos la mejora de centrocampistas hecha. Y por lo menos ahora recuperamos la tiendita. Por lo menos recuperamos la tienda, chavales. Algo es algo. Ahí está. Mierda, me faltó la ruso esta, tío. ¿En serio? Joder, se me olvidó, tío. La ruso esa de mierda, eh. ¿Quieres abrirme dos sobres de 5 defensa? Mándalo si quieres, brother. Pero la verdad, yo por querer me quiero marchar. Yo por querer me quiero ir ya, tío. Porque estoy muy deprimido, bro. Me deprime mucho esta situación, chavales. Así que yo por mí, yo me iría ya a tomar por el culo. Y ya, pues, bueno. Y ya volvemos otro día. A ver si hay suerte otro día. Chavales, es que yo no puedo, tío. A mí me afecta mucho, tío, esto, eh. A mí es algo que me afecta muchísimo. No puedo hacer directo, tío. Me es imposible hacer directo así, tío. Vale, mandamos a este pibe aquí. Venga, otra mejorita de bronce. Y venga, nos hacemos la de plata que me queda, esta de aquí. Mandamos por aquí un platita y de loco. Vale, chavales, ya tenemos hechas todas las mejoritas de plata y tal. Vale, me queda la de oro nada más. Este hombre ya me ha invitado, ¿no? Lo vi por ahí. Vale, me ha invitado al grupo. Venga, vamos a abrirle el sobrecito a mamífero, chavales. Vamos a abrirle el sobrecito a mamífero a ver qué tal. Sobrecito de 5 defensa. Hostia, que le doy al micro. Sobrecito de 5 defensa. No me deja darle, bro. No me deja. No me deja. Porque, chavales, pero ¿por qué? ¿Por qué me deja darle aquí, por ejemplo, jugar? Tienda. Pero la tienda no me deja abrir. Hola, Bastitán, ¿qué tal, amigo? Vale, ahora está bugueado, no sé por qué. Sobre de 5 defensa, más 83. Vale, este basura. Koulibaly puede ser, ¿no? Cuando se me renueve el premio, suscribo. No hace falta, mi pana, chavales, no se suscriban ya. Ya no se suscriban al canal, no se preocupen. Ya el canal ya está muerto, déjenlo morir. Dejémoslo morir, chavales. Y ya cuando la semana que viene estemos aquí 5 personas, pues ya no haremos directo más. Y venga, sobre 5 defensas. Ay, qué pena. Polaco, portero, Chechesny. A mí me vino Chechesny y detrás el otro pibe, tío. A ti te viene detrás bronce.
Qué pena, qué pena, qué pena. ¡Grande! Bueno, mira, para mandar en el 1083 si te apetece, tío. Vale, abandonamos el grupo de mamíferos. Me tocó bronce. De locos, mi panita. Genial. Mis panas, dejamos por aquí el directito. Muchísimas gracias a la poquita gente que se ha metido. Lo siento mucho de verdad, chavales, tío. Lo siento mucho. Lo siento mucho por el directo de hoy, amigos. Estamos aquí 12 personas. A mí la verdad, tío, es que se me hace imposible, tío. Se me hace imposible hacer un directo así, tío. Se me hace... No, no puedo, brother. No puedo hacer un directo con 12 personas porque es que me da ansiedad, tío. Me da algo aquí, no sé. Me da una mala sensación, hermano. Y es que no me apetece hacer directo así, chavales. Lo siento. Lo siento porque es que no sé qué tengo que hacer para mejorar. No sé qué es lo que estoy haciendo mal. No sé si es por el micro que la gente se marcha al escuchar un mal audio. No sé si es por mí, porque la gente se cansó de mí. No sé qué cojones es, chavales. Lo siento muchísimo, pero muchísimas gracias a los poquitos que han estado por aquí. Lo siento, mis panas, adiós, nos vemos.